Hola, buenas tardes. A ver, ¿se me oye bien, verdad? Sí. Bueno, pues lo primero que yo quería decir es agradecer a todos los presentes que van a estar con nosotros esta tarde, amablemente compartiendo, y en especial quería mostrar mi agradecimiento a David Fallas, aquí a mi izquierda, como presidente de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, también al presidente del Colegio de Abogados, Florian Alvarado, y también a Gerardo Bonillo, como director de la Editorial Jurídica Continental, por haber contado conmigo para poder hablar de este tema, que, como se ha dicho en la presentación, realmente es un tema que a mí me importa mucho. Desde que yo comencé mis andanzas, digamos, dentro de la Universidad Española, hace ya unos cuantos años, pues todo lo que tenía que ver con derecho y tecnología me parecía muy interesante. En aquel momento, estoy hablando pues ya del siglo pasado, evidentemente, pues en aquel momento se veía, podías proyectar y podías imaginarte que en el futuro la informática iba a ser fundamental para el derecho, pero todavía había mucha parte, digamos, de los sectores jurídicos que estaban tan sumamente apegados al papel que pensaban que eso iba a suceder dentro de muchísimo tiempo. La realidad nos ha dado un poco la razón a quienes pensábamos que esa revolución iba a ser mucho más inminente de lo que parecía. Y el problema es que cuando, porque claro, esta realidad se puede tratar desde el proceso civil, entonces hablamos de los daños que se producen, pero también desde el proceso penal, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces nos damos cuenta de hasta qué punto es fundamental el mantenernos al día, el mantenernos actualizados. Digamos que para abordar esta temática yo he pensado hacerlo, digamos que con tres instrumentos, que serán dos presentaciones y un caso práctico. En una primera presentación que la abordaremos hoy, dedicada a cibercrimen y ciberseguridad de una manera más genérica para hacer una aproximación al contexto, para ponernos en contexto y refiriéndonos a normativa internacional que trata sobre el tema, como el convenio de cibercriminalidad, que es un convenio que nace en Europa con vocación internacional, en la actualidad suscrito por 49 países, o sea, una cuarta parte de los países del mundo lo suscriben y, por supuesto, no todos son europeos, hay países de todo el mundo, países muy importantes. También hay ausencias, me están haciendo por ahí la competencia, hay ausencias clamorosas y veremos cuáles son esas ausencias. Incluso hay algunas ausencias y algunas actitudes sonrojantes dentro del propio Consejo de Europa, porque nos encontramos con países que forman parte del Consejo de Europa y, sin embargo, ni siquiera lo han firmado. Veremos cuáles son. Eso es la primera presentación. En la segunda, que probablemente la empecemos también hoy, ahí nos metemos más en materia y hablamos ya de entidades bancarias y proceso penal, y nos vamos a dedicar a explicar cómo se investiga en Internet. Porque, claro, el problema que tenemos es que los ciberdelincuentes se manejan muy bien en Internet y no tienen cortapisas. Como además con los delitos económicos se consigue, evidentemente, bastante dinero, no tienen ningún problema para financiarse y para tener las últimas técnicas o para contratar los servicios de los mejores hackers informáticos. Entonces, el problema es que si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden investigar con esas mismas armas, eso sí, con respecto a las garantías del Estado de Derecho, pues entonces hay una desigualdad muy grande, porque se está delinquiendo a un nivel y, sin embargo, estamos investigando con las manos atadas. Entonces, en España hemos tenido una reforma muy importante, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor el pasado 6 de diciembre del año 2015, todavía no, ni siquiera un año en vigor. Y esa reforma ha sido muy importante porque nos ha dado las herramientas para investigar en Internet. Tenemos ya la interceptación de comunicaciones telemáticas, tenemos la posibilidad de rastrear mediante tracking pues los movimientos de una persona, tenemos la posibilidad de hacer registros remotos de ordenadores, es decir, poder introducirnos en el ordenador de esa persona que consideramos que está cometiendo un delito, que puede ser un delito de fraude electrónico, y sin que ella lo sepa, podemos investigar qué es lo que hay en su ordenador. Luego lo veremos con ejemplos prácticos. Eso es la segunda presentación. Y para terminar, pues entonces el material al que se refería antes David Fallas es un caso práctico que no responde a ningún caso en concreto porque es la suma de varios para poder hacerlo un poco más rico. Y entonces en ese caso práctico yo he formulado 5 preguntas para ver cómo investigaríamos, siendo abogados, qué haríamos, qué es lo que podríamos hacer, cómo tendríamos que hacerlo. Y para ver cómo hacer esto, lo vamos a hacer desde dos puntos de vista. El punto de vista del derecho costarricense, en el que evidentemente me tendrán que ilustrar a mí, eso está clarísimo, y desde el punto de vista del derecho español.
Para eso, como digo, que es una reforma reciente, he preparado un extracto de esa reforma que está con el material para que se pueda ver la respuesta a las preguntas, está en los artículos de ese extracto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eso será un poco el colofón para aterrizar, y puesto que esto es un curso, yo creo que era interesante aterrizarlo, aunque seamos muchos participantes, pero creo que podemos intentarlo. Bueno, pues dicha un poco la estructura del curso, empezamos por la presentación de cibercrimen y ciberseguridad, que es la que está ahí en pantalla, y yo quisiera comenzar con unas palabras de un técnico en seguridad bastante conocido, es Mark Gutman. Él es uno de los promotores de una universidad que se llama la Singularity University de Silicon Valley, es asesor del FBI y de la Interpol. Y a él, ha hecho muchísimas entrevistas y en una de ellas le preguntaban, como él no para de hablar de los riesgos que tiene Internet, de los problemas que tiene Internet, aunque por supuesto tiene muchísimas ventajas, pero siempre pone el acento en la seguridad, incluso cuando se le hablan del Internet, de las cosas y la realidad aumentada, él siempre apostilla y dice de las cosas que se pueden hackear. Porque es verdad que podemos tener un Internet de las cosas y una realidad aumentada con una información importantísima, pero eso también nos hace más vulnerables. Pues al final en una entrevista le preguntaban, bueno, pero al final, ¿el mundo analógico es más seguro que el mundo digital? Porque parece que el mundo digital es muy inseguro. Y él decía, bueno, tenga usted en cuenta que la famosa fórmula de la Coca-Cola se sigue guardando en una caja fuerte y que el Kremlin sigue usando máquinas de escribir para algunas de sus tareas. Dice, en resumen, hemos conectado el mundo, podemos poner en un espacio de tiempo muy rápido información online y acceder desde Moscú, desde Buenos Aires o desde California, pero la seguridad no la hemos puesto al mismo nivel. Entonces, me gustaría que fuera una reflexión como punto de partida, porque eso es una realidad, por cómo funciona Internet y por cómo, como nosotros nos vamos a referir a la preparación de procesos, la prevención de procesos, pero luego la preparación de procesos, y cómo se prueban esos procesos, pues bueno, lo que sucede en estos procesos es que la prueba en Internet se caracteriza por ser muy vulnerable, por ser muy volátil. Entonces, tenemos que tener técnicas para hacer que esa prueba volátil la podamos, de alguna manera, aprender y hacerla segura. ¿Cómo? Existen mecanismos, existen medidas cautelares, existen medidas de investigación que nos van a permitir congelar datos informáticos, congelarlos rápidamente, para que después un juez nos dé permiso y si efectivamente se cumplen las condiciones requeridas, pues entonces podemos llegar a analizarlos y esos datos pueden llegar a incriminar. Pero si no podemos aprender esa información, si no podemos congelarla de alguna manera, nos vamos a encontrar con que no vamos a tener con qué acusar en un proceso, no vamos a tener prueba. Bien, dicho lo cual, empezamos ya con la presentación propiamente dicha. En una introducción hablaremos de por qué es importante tener una definición estándar de cibercrimen y qué significa exactamente el término cibercrimen, para saber de qué estamos hablando y qué es lo que exige. Después hablaremos del marco legal, el marco legal internacional, que ahora mismo, aunque este convenio es de principios de siglo, entró en vigor en julio del año 2004, es el único convenio internacional sobre cibercriminalidad. El convenio europeo sobre cibercriminalidad, pero abierto a la firma para cualquier país del mundo. Hablaremos de sus principales objetivos y, bueno, de una serie de datos de ese convenio y de la cooperación internacional, que es lo más importante para lo que comentaba, para poder afianzar la prueba, que es uno de los principales problemas. Y después hablaremos de la ciberseguridad desde el punto de vista policial, con carácter básicamente preventivo, y luego desde el punto de vista procesal, ya hablando, aunque sea someramente, de todas las medidas de investigación tecnológica que en España se han implementado con esta última reforma que les comentaba al principio. Y haremos algunas conclusiones. ¿Por qué es importante tener una definición estándar de cibercrimen? Bueno, esa definición estándar es fundamental porque para poder llevar a cabo estadísticas, para poder formular estadísticas y poder manejarnos con ella, pues necesitamos tener una definición estándar de cibercrimen para saber cuándo realmente nos hallamos ante cibercrimen y cuándo no es cibercrimen.
Entonces, con esa definición estándar, como digo, podemos hacer estadísticas. Con esas estadísticas podemos investigar desde un punto de vista criminal y con esas estadísticas que nos permiten hacer esa investigación criminal, podemos analizar los patrones de la cibercriminalidad, podemos analizar las tendencias y si hacemos eso, entonces vamos a poder conseguir varios objetivos importantes. Por un lado, vamos a poder planear estrategias para hacer frente a esa cibercriminalidad. Parte de esas estrategias son las propias leyes que nos van a permitir pues poner coto a la cibercriminalidad, aunque desde luego siempre hablamos de poder luchar contra la cibercriminalidad, pero en ningún caso es posible conseguir atajarla totalmente. Lo que vamos a intentar es minimizarla y paliar sus efectos, sabiendo que siempre va a existir. Muy importante educar al público, sobre todo ahora con la proliferación y con el uso tan, en fin, el uso que hacemos tan cotidiano y tan frecuente de redes sociales, nos damos cuenta de que en las redes sociales las personas somos capaces de dar muchos datos de nuestra vida privada, que seguro que si vamos por la calle y nos encontramos con una persona que no conocemos de nada, no se nos ocurriría darle tantos datos de nuestra vida privada. Sin embargo, en una red social te das de alta y empiezas a publicar una serie de información. A partir del momento que empiezas a publicar esa información, puesto que en Internet, a pesar de que desde Europa se ha intentado que exista el derecho al olvido, lo cierto es que ese derecho al olvido es muy difícil de conseguir. Es muy difícil de conseguir porque una vez que algo ingresa en Internet, alguien ya lo puede grabar, queda depositado y ¿quién te dice a ti que alguien no tiene una copia de lo que tú una vez introdujiste en Internet, de aquella foto, de aquel dato, de lo que sea? Entonces, es muy importante educar al público en este sentido. Y también desarrollar lo que serían planes proactivos de prevención pues a nivel de toda la población. ¿Qué significa entonces exactamente el término cibercrimen? Interpol da una definición de cibercrimen en la que en realidad no es una definición como tal, sino que son rasgos. Y con todos esos rasgos los vamos uniendo, es como un puzzle, y entonces llegamos a tener lo que sería un concepto de cibercrimen. Pero luego la doctrina se ha encargado de establecer cuáles serían las dos principales clases de cibercrimen. Entonces, Interpol dice que es un área de delincuencia que está en aumento desde hace décadas. Nos habla de que cada día hay un mayor número de criminales que explotan la rapidez y la opacidad de Internet y que causan daños importantes, suponen amenazas reales para un gran número de potenciales víctimas en todo el mundo. Todo esto es lo que ya sabemos, hace décadas que está siendo así, probablemente en el futuro todavía va a ser más, pero probablemente lo más interesante sea llegar a la conclusión de que existen dos grandes clases de cibercrímenes. Hay unos cibercrímenes que se llaman cibercrímenes avanzados o high-tech crimes, que son sofisticados ataques contra hardware y software. Entonces, aquí lo que tenemos son, por ejemplo, denegaciones de servicio o daños informáticos, y lo que tenemos son los sistemas informáticos, los elementos informáticos como objetivo de los cibercriminales. Y luego tenemos los delitos tradicionales adaptados a Internet o ciber-enabled crimes, que son delitos de siempre, pero actualizados y potenciados a través de Internet. Aquí Internet actúa como medio. No está actuando como objetivo, sino como medio. Entonces, aquí tenemos prácticamente todos los delitos tradicionales, pero que están utilizando Internet como una manera de que, bueno, pues digamos que sean más atractivos desde el punto de vista de los delincuentes, de que tengan mucha más eficacia, de que puedan alcanzar a un número mayor de víctimas. Y aquí tendríamos, por ejemplo, pues delitos contra la infancia, los delitos de ciberterrorismo y aquí tendríamos los fraudes y, en especial, los fraudes bancarios. Ha habido siempre fraudes bancarios, ha habido siempre fraudes en general, pero a través de Internet, lógicamente, estos fraudes pueden ser mucho más dañinos. Hay que tener en cuenta, además, que cuando hablamos de Internet y de delitos a través de Internet, digamos que esa es la pauta general, pero no tenemos que descartar, sino que también se incluyen, el convenio de cibercriminalidad lo hace así, las intranets. Es decir, las internets pequeñas que tenemos en las empresas, que tenemos, este colegio de abogados tendrá una, en las empresas que trabajemos los despachos tendremos intranets. Bueno, esas intranets actúan como pequeñas internets y en ese sentido todo lo que se dice con respecto a Internet se puede predicar igualmente de todas estas intranets. Entonces, en los delitos en los que los dispositivos o redes son el objetivo,
como decimos, ahí tenemos, son delitos que antes no existían, antes de que existiera Internet o las intranet no existían, han tenido carta de naturaleza con la tecnología, y luego los demás son delitos que sí que existían antes, pero que ahora se potencian. Y aquí tenemos los elementos informáticos como herramienta. No sé, Eric, si es que no sé muy bien si quieres que vaya parando, tú vas diciendo el punto de vista de Costa Rica, o cuando yo termine. Cuando termine, vale, pues cuando termine esta primera, porque no sabía muy bien si estoy dando mucha información. Muy bien, pues entonces, y de todas maneras, al auditorio también le voy diciendo, si tenéis cualquier pregunta, en cualquier momento levantáis la mano y atiendo la pregunta, para que no sea tampoco tan estar todo el tiempo hablando yo, que puede llegar a ser monótono. Yo intento hacer cambios de voz, pero uno tiene siempre la misma voz. Es difícil ir cambiándola mucho, ¿no? Entonces, si alguien tiene cualquier pregunta, levante la mano y la atendemos enseguida. Bueno, entonces tenemos estas dos clases de cibercrimen, es decir, no tenemos una definición de cibercrimen totalmente cerrada y perfecta, pero sí tenemos claro estas dos clases de cibercrímenes. Por lo tanto, todos los crímenes que tienen que ver con Internet, o bien Internet, los elementos informáticos como objetivo de Internet, vamos a cargárnoslo o vamos a hacer que funcionen peor, o bien vamos a utilizar delitos de los de toda la vida, pero a través de Internet. Por ejemplo, pensemos en los delitos contra el honor, como a través de Internet la potencialidad que tienen, el injusto es muchísimo más grande. O sea, no tiene nada que ver lo que antes se podía hacer con una publicación impresa con lo que se puede hacer ahora cuando se cuelga una foto en Internet. ¿No? Hay casos, todos tenemos casos en la cabeza, el daño que se hace ahora es infinitamente mayor, ¿no? ¿Qué exige el cibercrimen? Bueno, el cibercrimen exige cooperación entre todos los actores implicados. Entonces, desde el punto de vista, sobre todo, de la prevención, no me estoy refiriendo ya cuando vamos al proceso, hablamos de los jueces, desde el punto de vista de la prevención, tenemos a los agentes de policía y a los profesionales informáticos como elementos fundamentales en la lucha contra la ciberdelincuencia. Entonces, es fundamental que tanto unos como otros, y muchas veces nos encontramos que los profesionales informáticos están dentro de las agencias de policía, porque las propias agencias de policía tienen a sus propios peritos informáticos, están completamente imbricados dentro de ellas, pues es fundamental que puedan actuar al unísono. Porque cada uno de ellos posee la mitad de la llave para hacer esa lucha contra la delincuencia verdaderamente lo más eficaz posible. Siempre teniendo en cuenta que la eficacia total y la seguridad total, el riesgo cero no existe. No existe en ninguna actividad de la vida, esa es la verdad. Pero en esta en concreto está muy claro que no existe. La cooperación estrecha entre ambos, policía y peritos informáticos, es fundamental. Cuando los peritos informáticos son los propios agentes de policía, es más fácil que se respeten entre ellos porque forman parte, digamos, de su propia corporación. El problema es cuando vienen de fuera. Entonces, ahí siempre puede haber roces entre unos cuerpos y otros cuerpos. Y es fundamental que se respeten, que entienda la policía que el perito informático necesita llevar a cabo unos procedimientos y que la policía comprenda que la cadena de custodia es fundamental en los delitos informáticos, porque si no, luego después, un abogado, evidentemente, lo que va a hacer es decir, la cadena de custodia no se ha respetado, a mí nadie me garantiza que este ordenador y este, el ordenador no, sino el software que había en el ordenador y que se retiró, resulta que no ha estado garantizado que nadie haya intervenido. Entonces, todas estas pruebas que incriminan a mi cliente realmente no se puede garantizar que no hayan sido introducidas, manipuladas de alguna manera. Entonces, es muy importante que esa cooperación estrecha exista. Pasamos ahora a hablar del marco legal internacional del convenio sobre cibercriminalidad. Sí. Sí, claro. En cada una de sus carpetas hay boletas para formular preguntas que pueden hacérnoslas llegar una vez que termine la exposición la profesora y antes de que empiece el profesor Don Eric Gadgens, a quien saludo en la mesa. Entonces, están en sus boletas, nos las pueden ir haciendo llegar y al final se las entregamos a la profesora Sánchez para que podamos mantener el tiempo que tanto nos preocupa en la actividad. De acuerdo. Esto yo no lo sabía, discúlpenme. Como no lo sabía, yo he tirado por la calle en medio. Levanten la mano, pregunten. Bueno, pues
como diga David, por supuesto. El caso es que haya esa comunicación, esa interacción. Vale, entonces estábamos en el marco legal internacional, el convenio sobre cibercriminalidad. Ese convenio entró en vigor en el año 2004, sin embargo, hoy por hoy sigue siendo el único convenio internacional sobre cibercriminalidad y además es un convenio que está funcionando muy bien. Entre los países que lo han firmado funciona francamente bien y lo digo porque España lo ha firmado. A España también hay que darle un tirón de orejas porque vamos a ver cuando nos conectemos con la carta actualizada a 3 de octubre, porque se va actualizando día a día, europea, y veamos los tiempos en los que se produce primero la firma y después la ratificación, porque hasta que no es ratificado no puede después entrar en vigor. Pues vamos a ver que España, desde que lo firma hasta que lo ratifica, pasan 9 años. Hay muchos estados que todavía ni siquiera lo han ratificado, por lo tanto, nunca va, hasta que no ratifiquen no va a entrar en vigor. Bueno, pues este convenio digo que es importante porque tiene varios objetivos y luego ha conseguido varios logros y uno de los más importantes es la cooperación internacional entre los estados que lo han firmado. Como decía, es el primer tratado internacional sobre estos crímenes y a día de hoy es el único. Se abrió a la firma el 23 de noviembre de 2001. Ese mismo día España lo firmó y entró en vigor el 1 de julio de 2004, cuando consiguió el número que tenía que conseguir de ratificaciones de miembros del Consejo Europeo y de miembros que no fueran del Consejo Europeo. Los principales objetivos del convenio. Consecución de una política criminal común orientada a la protección de la sociedad contra el cibercrimen. Es decir, en aquel momento, a inicios del siglo XXI, nos damos cuenta de que luchar contra el cibercrimen no es lo mismo que luchar contra la criminalidad de toda la vida, es distinto. Entonces, para proteger a la sociedad de la criminalidad de toda la vida, de la delincuencia tradicional, necesitábamos unas herramientas y para protegerla de la cibercriminalidad necesitamos otras diferentes. Y entonces hay que adoptar esas políticas. Y entonces, ¿esas políticas en qué consisten? Pues consisten en que los países que firmen el convenio lo que se comprometen es a legislar armonizadamente, tanto desde el punto de vista sustantivo como desde el punto de vista procesal, legislar armonizadamente para conseguir ese objetivo. El convenio es el producto de 4 años de trabajo entre expertos del Consejo de Europa, pero también otros países que no son miembros de la organización, que fueron Estados Unidos, Canadá y Japón. En el año 2003, quien entonces era el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, dijo lo siguiente, decía que se trataba este convenio del único convenio multilateral dirigido a resolver los problemas de cibercriminalidad y de la recolección de evidencias digitales. Estas palabras, dichas en 2003, son plenamente vigentes en la actualidad y ponen el acento, lo pongo yo también, en la recolección de evidencias digitales. Porque, a ver, lo importante, un procesalista importante dijo una vez, Juan Montero, dijo que lo importante no era tener razón, sino demostrar en el juicio que uno la tiene. Y eso es verdad. Lo que nos gustaría a todos sería que fuera todo esto, digamos, concatenado, pero a veces no podemos conseguirlo y entonces lo importante es demostrarle al juez que tenemos razón y le demostramos al juez que tenemos razón utilizando pruebas. Entonces, si cuando vas a utilizar las pruebas, porque se han cometido una serie de crímenes de delincuencia cibernética, resulta que nos encontramos con que esas pruebas son muy volátiles o son pruebas que sí que las hemos conseguido tener, pero nos encontramos que desde un punto de vista, por ejemplo, de pericial informática, un perito informático te puede decir que sí, que son fehacientes, pero otro perito informático te puede explicar que no lo son y te das cuenta que no tienen suficiente solidez ante un juicio, pues entonces no tenemos nada. Por mucho que se haya cometido el crimen, al final no vamos a llegar a ninguna sentencia condenatoria, aunque tengamos la certeza de que el crimen se ha cometido. Vamos a ver ahora las firmas y ratificaciones aquí. Las firmas y ratificaciones actualizadas a día de hoy, a 3 de octubre del año 2016, de este convenio de cibercriminalidad.
A ver, vamos, ¿cómo es el estatus? Estamos a día 4. ¿Estaba yo con que estamos a día 4? Ah, claro, digo, estamos a día 3. Claro, lo que pasa es que este ordenador es español y entonces él está en el día 4 ya, 8 horas de diferencia. Por eso estaba yo pensando, digo, he dicho el 3, yo llegué aquí el 1, estamos a 3, claro, pero él está ya en el 4. Pero bueno, es, aquí se consulta actualizadamente. Entonces, nos encontramos, vamos a ver, los miembros del Consejo de Europa, vamos a ver, aquí tenemos todos los miembros del Consejo de Europa, que son un montón de países, pero nos encontramos, por ejemplo, Grecia, porque cada una de estas columnas, a ver, está, la primera columna es para la firma, la segunda columna es para la ratificación y la tercera para la entrada en vigor. Se ve bien en pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, entonces, por ejemplo, vamos a ver. Grecia lo firmó enseguida, el 23 del 11 del 2001, como hicieron muchos países miembros del Consejo de Europa, pero no ha firmado, no entra en vigor. Es decir, si no ratifica, lo ha firmado, quiero decir, lo ha firmado, pero no ha ratificado, por tanto, no entra en vigor. Grecia no tiene una gran importancia dentro del peso de los países de la Unión Europea, pero es un país perfectamente, a ver si estamos haciendo un convenio, la iniciativa la lleva Europa, pero abierto a todo el mundo, lo lógico sería que por lo menos los europeos nos implicásemos todos. Pues vemos que no es así en todos los casos. Por ejemplo, tenemos aquí, nos encontramos con los países que en parte son paraísos fiscales y a veces paraísos para el cibercrimen, algunos de ellos, como por ejemplo pasa en algunos casos, sobre todo para delitos de guante blanco, como Mónaco, por ejemplo, y vemos que efectivamente Mónaco tampoco ha ratificado, simplemente ha firmado. Y luego, por ejemplo, la gran ausente, Rusia. Rusia no ha hecho nada al respecto. Tenemos muchos casos de phishing partiendo de Rusia. Luego nos encontramos, por ejemplo, España, como les decía antes, efectivamente lo firma el mismo 23 de noviembre de 2001, pero luego tarda 9 años en ratificar. Claro, hasta que no se ratifica no entra en vigor. Tardó 9 años. Hay una apatía de las autoridades para hacer este tipo de actividades que son tan importantes. Y luego, en los países no miembros del Consejo de Europa, claro, hasta los países que existen en la actualidad en todo el mundo son, actualmente hablamos de 194 países soberanos. Bueno, pues aquí aparecen unos cuantos, algunos de ellos, como Argentina, por ejemplo, tampoco aparece la firma ni nada, ni la ratificación ni la entrada en vigor, pero todos los que aparecen aquí es porque de alguna manera han tenido alguna inquietud al respecto de este convenio y han iniciado algún tipo de contacto o negociación. Y en ese sentido aquí Costa Rica sí que está. Lo tenemos aquí, Costa Rica, tenemos otros países y tenemos países como Japón, como decíamos, Japón participó en la elaboración del convenio y tenemos Estados Unidos. A ver, ¿dónde está Estados Unidos? Que no lo estoy encontrando. A, B, C, D... Ah, estará por la U. Sí, aquí. Aquí está. Se dio bastante prisa, dentro de lo que cabe, sí, bastante rápido, y desde luego la firma, el mismo día que se abrió la firma, el 23 de noviembre de 2001. Clases de cibercrímenes. Recordamos que antes hemos hablado de dos clases grandes de cibercrímenes, cuando los elementos informáticos son el objetivo, cuando los elementos informáticos son el medio para cometer el crimen. El convenio de cibercriminalidad, como muchas leyes hacen, pues no se dedican a darnos conceptos, sino que habla de 4 grandes secciones de cibercrímenes. Y después, antes de que entrara en vigor el convenio, añadieron una quinta. Entonces, en primer lugar está la violación de la seguridad de las redes de comunicación. Aquí sería cibercrímenes de los modernos, de los que utilizan a los sistemas informáticos, a los elementos informáticos como objetivo. Luego, la posesión y uso compartido online de pornografía infantil. Ese es un crimen tradicional, pero potenciado por las nuevas tecnologías. Violaciones de propiedad intelectual, aquí exactamente lo mismo. Y fraude informático.
Después, en el año 2003, fue suplementado el convenio con un protocolo adicional porque en el tiempo que me dio desde que se abrió la firma el convenio hasta que entró en vigor, desde 2001 hasta 2004, nos encontramos con que hubo un movimiento muy grande a través de Internet en aquella época, no sé si nos podemos acordar, pero sobre todo a nivel europeo hubo un auge de todos los movimientos de neonazismo. Y entonces aparecían en Internet pues, muchas publicaciones y comentarios en las redes sociales racistas y xenófobas. Entonces se adicionó este protocolo referido a los crímenes que tenían que ver con publicaciones racistas y xenófobas a través de Internet o de otras vías de comunicaciones, como las intranets también. ¿Cuáles son los logros principales del convenio? Los logros principales del convenio se alinean teniendo en cuenta lo que eran sus principales objetivos. Recordamos que sus principales objetivos era armonizar las legislaciones procesal y sustantiva de los distintos países firmantes para proteger a la sociedad de esta nueva forma de cibercriminalidad, que era distinta y había que luchar contra ella de una manera diferente. No podíamos luchar con las mismas armas con las que se luchaba frente a la criminalidad tradicional. Entonces, sus tres principales logros alineados con esos objetivos del convenio, de manera que podemos decir que se han conseguido, son esa armonización de las legislaciones penales sustantivas en el área de cibercriminalidad, que se ha conseguido. En el área europea, los países europeos, tenemos una manera más, rápida de conseguir esa armonización, y es porque nosotros, o sea, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias legislaciones nacionales, pero estamos sometidas a la legislación que viene de Bruselas. Entonces, desde Bruselas se van emitiendo lo que se llaman directivas, esas directivas que emanan del Parlamento, son de obligado cumplimiento y se nos da un plazo para implementarlas y transponerlas a nuestros ordenamientos jurídicos nacionales. Las directivas, como su propio nombre indica, son directrices, es decir, nos están dando pautas para hacer leyes, pero no las acaban de definir totalmente. Y luego ya cada país lo que hace es transponer eso al ordenamiento propio de cada uno de esos países, ¿no? Entonces, tenemos unos plazos para llevarlo a cabo. Hay países que se dan más prisa, países que se dan menos. Si tardas más del tiempo, te sancionan. Y la sanción es económica, que es la sanción que mejor entendemos todos, la sanción económica, cuando nos tocan el bolsillo. Y entonces nos encontramos con que España a veces va tarde, a veces nos sancionan, a veces publicamos con Real Decreto porque nos da tiempo a ley, porque nos ha pasado el tiempo, y luego, como ya ha pasado la fecha, pero ya tenemos el Real Decreto, luego después lo elevamos a ley. Pero bueno, al final conseguimos armonizar y hemos ido armonizando. Hemos tenido reformas de nuestro Código Penal y tenemos, por ejemplo, la estafa informática en el Código Penal. En la legislación, en el extracto de legislación, aparece una parte del Código Penal y una parte de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y está lo relativo a estafa informática. Entonces, hemos ido armonizando nuestra legislación sustantiva, también la normativa procesal nacional. Y para que todo esto, realmente toda esta normativa, tanto sustantiva como procesal, sea eficaz, lo que necesitamos es una cooperación internacional rápida entre los países. Si cada vez que tenemos un ilícito de estas características tiene que empezar Francia a pedirle permiso a España para que permita retener determinados datos, entonces que el juez diga que sí. Todos estos protocolos normalmente llevan muchos días y en Internet, en fracción de segundo, una prueba puede desaparecer. Entonces, aquí damos por supuesto que la autorización se permite siempre. Lo que pasa es que no accedemos a los datos inmediatamente hasta que un juez lo examina y realmente ve que confluyen las circunstancias que permiten que la policía pueda investigar, que la fiscalía pueda investigar y pueda ya entrar a conocer esos datos, pero lo que sí que tenemos rápidamente es la congelación de los datos. Eso es fundamental. Eso se hace a través de lo que se llama el régimen rápido y efectivo de cooperación internacional con equipos mixtos de jueces, fiscales y policías en lo que se llaman las redes 24/7. Estas redes 24/7 no requieren asistencia mutua, se presupone que por ser miembro del convenio, porque el propio texto del convenio lo prevé,
se presupone, lógicamente, si hemos firmado este convenio, estamos de acuerdo con permitir que esto suceda así, que cuando nosotros tengamos que congelar datos porque nos lo pida otro Estado miembro, vamos a hacerlo, pero también que cuando nosotros lo pidamos, esos Estados miembros realmente también pues nos ayuden. Y así, realmente, claro, el cibercrimen no conoce fronteras. Muchas veces la criminalidad tradicional, por ejemplo, muchas veces la podemos ver como una principal diferencia con la cibercriminalidad en lo que es las fronteras. Cuando es un delito de los cometidos de la manera tradicional, la frontera es un límite. Por supuesto, una persona puede delinquir en un país, puede cometer un asesinato y luego puede huir y puede irse a otro país y que no haya convenio de extradición. Por supuesto puede hacerlo, pero necesita un tiempo para marcharse, para salvar los kilómetros que haya desde el momento, el lugar donde comete el crimen, hasta que se pone a salvo en un país que no tenga convenio de extradición. Pero con la ciberdelincuencia no necesitamos las fronteras no existen. Entonces, si las fronteras no existen para delinquir, no vamos a hacer que desaparezcan las fronteras para investigar, porque las fronteras existen. Pero lo que podemos hacer, a través de este convenio, se ha intentado hacer y en parte se ha conseguido, es difuminar las fronteras, en el sentido de que delinquir en España cibernéticamente sea lo mismo que delinquir en Francia, porque si se delinque en uno o en otro país me va a dar lo mismo, porque rápidamente voy a poder conseguir los datos necesarios para llevar a cabo esa investigación. Las redes se llaman así, 24/7, ya se lo imaginarán, 24 horas al día, 7 días a la semana, constantemente operativas, con esos equipos mixtos de fiscales, de policías y de jueces. Desde el punto de vista policial, la seguridad, si nos situamos desde la perspectiva preventiva, lo que nos recomiendan siempre los equipos de policía es que los ciudadanos, lo que tenemos que hacer, lo que se tiene que hacer, y además, por un lado para prevenir el delito y por otro lado para minimizar los efectos si el delito se produce, pues implementar los software, fortalecer las passwords de usuario, que sean más largas, que sean alfanuméricas, estableciendo permisos de acceso, nada de wifi abiertas, porque eso son locuras. Se recomienda que, claro, en todo lo que son las redes de mucho tráfico, como aeropuertos o amplios espacios, realmente lo mejor sería no conectarse, eso sería lo mejor. Es mucho más rápido que te conectes y te mantienes actualizado, pero ahí sí que hay muchísimos más riesgos. No compartir por defecto ficheros ni impresoras, que compartir sea un acto volitivo. Queremos compartir, compartimos, pero no que esté compartir por defecto, porque llega un momento que no sabemos ya con quién estamos compartiendo. Implementar los muros y deshabilitar servicios que sean innecesarios porque pueden dar puerta de entrada a hackers en nuestros sistemas informáticos. También haciendo backups, ¿no? Haciendo copias de seguridad, por supuesto. Desde el punto de vista procesal, cuando el ilícito ya se ha cometido, lo que tenemos que hacer ya es investigar. Investigar de una manera lo más garantista posible, pero sin perder eficacia. Entonces, podríamos comenzar diciendo cómo es este proceso de investigación, o si el proceso de investigación de un cibercrimen, el esquema es muy diferente al proceso de investigación de un crimen tradicional. Entonces, en esencia es lo mismo, lo que pasa es que por la naturaleza del cibercrimen, la manera de investigar va a ser distinta, pero hay un ABC de la investigación que se mantiene constante, tanto en la cibercriminalidad como en la criminalidad tradicional. ¿Cuándo comienza un proceso de investigación? Pues necesitamos dos elementos, que se cometa el crimen y que alguien lo advierta. En ese sentido, puede ser un cibercrimen o no. Si no hay nadie que lo advierta, la noticia del crimen, la notitia criminis, no le llega a nadie, y entonces no vamos a investigarlo. Entonces, los dos factores deben darse, que se cometa el crimen y que alguien lo advierta. Con un cibercrimen, igualmente, que se cometa y que alguien lo advierta, que dé esa noticia. En este sentido, por ejemplo, desde hace ya bastantes años, en España es posible denunciar a través de Internet a las unidades especializadas de la policía, de la Guardia Civil y de la policía, pues todo tipo de delitos, tanto los cibercrímenes como los que no lo son. Pero en el caso de los cibercrímenes, la ventaja es que tú puedes aportar adjuntos, pantallazos, pruebas, evidencias que pueden servir después para la policía que pueda investigar ese tipo de delincuencia.
cuando sabemos ya que se ha cometido un cibercrimen, puede ser un fraude informático, y tenemos que investigarlo. Entonces, nosotros en España nos encontrábamos con que teníamos para investigar una ley que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, que fue muy buena en sus inicios, pero es una ley de finales del siglo XIX, ni más ni menos. Entonces, está claro que esa ley ha sido puesta al día mediante numerosos parcheos y reformas legislativas, pero esa ley necesitaba una puesta al día total. Se quiso, en el último gobierno que tuvimos, lanzar una nueva ley de enjuiciamiento criminal con el nombre de Código Procesal Penal, le íbamos a cambiar el nombre, pero al final no hubo el suficiente consenso, pero sí que se llegó a esta reforma de todos los instrumentos de investigación penal. Entonces, ha habido un montón de artículos reformulados nuevamente que nos permiten llevar a cabo ya investigaciones usando métodos que los cibercriminales utilizan habitualmente. Hace mucho tiempo los utilizan, interceptan comunicaciones telefónicas, hacen registros remotos de ordenadores informáticos, registran dispositivos de almacenamiento masivo de información. Todo esto los cibercriminales lo hacen hace mucho tiempo y además sin ningún tipo de garantías, porque lo hacen para enriquecerse, con lo cual, pues a cuanta más gente le violen su intimidad, cuanta más gente le puedan, digamos, hackear sus cuentas bancarias, mejor. El problema es que cuando la policía iba a hacer este tipo de actividades, se encontraba con que no había ninguna regulación y, claro, los jueces no son legisladores. Si tú a un juez le vas con algo que sea totalmente novedoso, el juez dice, bueno, vamos a ver, en un sistema de derecho escrito, derecho positivo, si esto no está ni esto ni nada parecido, yo esto no lo puedo autorizar. No lo autorizaban. O si al final llegaba al juicio oral, no lo tenían en cuenta como prueba, con lo cual se consagraba la impunidad. Entonces, con esta reforma que, como digo, entró en vigor en diciembre de 2015, lo que tenemos hoy ya, nuevas medidas. ¿Cuáles son? Son básicamente cinco. La primera es la interceptación de comunicaciones telemáticas, la segunda, captación y grabación de comunicaciones orales, la tercera, la utilización de dispositivos técnicos de captación de imagen, de seguimiento y de localización, la cuarta, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y la quinta, los registros remotos sobre equipos informáticos. Vamos a verlas, aunque sea someramente, pero con un poco más de calma. La primera, interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas. Nosotros en nuestra ley de enjuiciamiento criminal teníamos, inicialmente, con la redacción inicial, teníamos lo que era interceptación de comunicaciones postales y telegráficas. Hasta el año 1988, fíjense qué fecha tan tardía, no se introdujeron las interceptaciones telefónicas como un medio de investigación. Año 88, que llamamos con la telefonía muchísimo tiempo. Estábamos a punto ya de dar el salto a la telefonía móvil, pero con la telefonía fija llevábamos desde principio de siglo. Bueno, pues hasta ese momento no se regulaba. Y la regulación, además, por ley 4/1988, fue una regulación extremadamente parca, muy parca. Entonces, hubo un cuerpo de doctrina muy importante del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, que nos daba la pauta de cuándo se podía interceptar una comunicación telefónica, pues de acuerdo a los principios de proporcionalidad, en fin, había todo un cuerpo sólido de doctrina y gracias a eso pues se podían hacer las interceptaciones telefónicas más o menos. Pero claro, cuando ya llegaron los smartphones y todo esto y los dispositivos que nos permiten comunicaciones telefónicas, eso ya era demasiado. Entonces, ahora sí que se regulan las comunicaciones telefónicas y telemáticas. Entonces, ahí de cualquier tipo de dispositivo que nos permita una comunicación. Esta la veremos mañana con detenimiento. Después, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante dispositivos electrónicos. Estas son las comunicaciones presenciales, cuando el investigado está hablando con otra persona. Podemos grabarle, le podemos grabar en la calle, en cualquier lugar público y en su casa también. Claro, hace falta autorización judicial y va a ser para determinados delitos, no para cualquier delito, pero va a poder hacerse. Es decir, lo que la técnica posibilita y lo que a través de ello se cometen delitos se va a poder utilizar también para la investigación, siempre y cuando se utilice correctamente, se utilice realmente porque haya un riesgo, porque haya un delito que se está cometiendo y porque un juez lo autorice, pues no habría nada que objetar. Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización.
Los últimos, los de seguimiento y localización, es lo que se conoce como rastreo, en inglés como tracking, es decir, poder rastrear los movimientos de una persona. Cuando una persona dice, en determinado momento yo no cometí ese crimen porque estaba en tal lugar, y resulta que tu teléfono móvil está diciendo otra cosa. Claro, también es verdad que tu teléfono móvil puede tenerlo otra persona. Pero digamos que tenemos datos y tenemos maneras de tener coartadas o de no tenerlas. Y luego la captación de la imagen. La captación de la imagen mediante dispositivos que nos permiten captar esa imagen a distancia. Hace poco ha habido en España, en el mes de abril, ha habido en España una sentencia interesante con respecto a dispositivos técnicos de captación de la imagen, porque era un caso en el que era un tema de un delito de drogas, de tráfico de drogas, que se estaba cometiendo en un piso número 10, si no recuerdo mal, era alto, en un comedor, y era un comedor que tenía unos ventanales y las cortinas descorridas, completamente descorridas. Era toda una cristalera muy grande y las cortinas descorridas. Entonces, desde el edificio de enfrente, la policía, con unos prismáticos, vio lo que estaba sucediendo. Estas personas estaban siendo ya seguidas, entonces vio lo que estaba sucediendo. Entonces se utilizó esta prueba en un juicio. El policía que vio cómo se llevaba a cabo ese tráfico de drogas, después, cuando esas personas bajaron a la calle, las detuvo, se detuvieron, y después fueron a juicio y testificaron quienes habían visto lo que estaban haciendo, ¿no? El tráfico de drogas que estaba llevando, cómo estaban pesando la droga, cómo la estaban haciendo en paquetitos, etcétera. Bueno, pues en la instancia, fue una sentencia de la Audiencia Provincial de Orense, en la instancia se condenó porque se dijo que es verdad que se estaba haciendo dentro de un domicilio, pero que era un domicilio en el que las ventanas estaban cerradas, pero con cristaleras, y las cortinas estaban completamente descorridas. Por lo tanto, se entendía que no había no se quería preservar la intimidad, porque si se hubiera querido preservar la intimidad, las cortinas deberían haber estado cerradas. Y más si estaban delinquiendo, ¿no? Lo lógico es que hubieran cerrado. Eso ya es un poco ya de la inteligencia de los delincuentes. Pero bueno, también, claro, en este caso es que era un piso 10. Claro, ser un piso 10, pues uno piensa, ¿quién me va a ver aquí? Dentro de nada un dron te puede ver ahí. Un dron va volando y te ve perfectamente. Pero bueno, no era un dron, era un guardia civil español en el piso de enfrente. Mucho, mucho más así de andar por casa. Total, que la sentencia de la Audiencia Provincial de Orense dijo claramente que ciertamente era un domicilio, ciertamente en el domicilio uno preserva su intimidad, pero si tú en tu domicilio tienes las cortinas completamente descorridas y haces una actividad que no quieres que nadie la sepa, pero las cortinas están descorridas, entendía que esa prueba era válida. El Tribunal Supremo ha dicho que no, que esa prueba es inválida. Ha dicho que el domicilio no deja de serlo, estén las cortinas corridas o descorridas. Más o menos ha venido a decir algo así. Ahí, claro, el problema fundamental que yo veo, claro, es un problema de límites de los derechos. Porque, claro, está el derecho a investigar y está el derecho a la intimidad de la persona. Es verdad que cuando uno está en un piso 10 y el edificio que está enfrente tuyo, sabes que simplemente mirando no pueden ver, o sea, el ojo humano es incapaz de ver lo que está a suficientes metros de distancia como para no poder decir que, bueno, que se estaba delinquiendo, porque no se veía. Hizo falta un instrumento, que eran los prismáticos, para poder ver lo que allí estaba sucediendo. A mí, sin zanjar este asunto, se me ocurre una cosa. No sé si recordarán la película esta, La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock, The Rear Window. En esta película hay un fotógrafo que ha sufrido un accidente y entonces está con la pierna escayolada. Ahora no me estoy acordando del actor principal. Grace Kelly es la protagonista femenina y él no me estoy acordando quién es. Se me está olvidando el nombre, pero bueno, es un actor muy conocido. Entonces, él ve que en la ventana de enfrente tiene la sospecha de que ha podido cometerse un crimen, o se va a cometer un crimen o se ha cometido. Entonces, él, como es fotógrafo, tiene pues una serie de instrumentos, ¿no?, de fotografía, cámara fotográfica, unos prismáticos, y él, como además está muy aburrido porque tiene que estar con la pierna escayolada, está todo el tiempo mirando. Pero claro, lo que ve que hace el vecino de enfrente podría ser
puede ser sospechoso o puede no serlo, depende de cómo lo mire uno o no. Pero conforme la película va discurriendo, nos damos cuenta de que efectivamente sí que ha matado a su mujer y efectivamente sí que la saca en una maleta de casa y realmente ha matado a la mujer. Claro, si aplicásemos la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, bueno, jurisprudencia todavía no, porque ha habido un único pronunciamiento, pero en fin, ya tenemos el primero, ¿no? Con dos o más ya tenemos una línea jurisprudencial. Pues nos encontramos con que la persona que había asesinado, el vecino de enfrente que había asesinado a la mujer, habría sido condenado en primera instancia, pero habría sido absuelto ante el Tribunal Supremo. Habría sido absuelto porque lo que se veía desde del vecino de enfrente no lo podías ver a simple vista, necesitabas un dispositivo. Y lo que dice nuestro Tribunal Supremo es que cuando haga falta un dispositivo de cualquier clase que sea para ver lo que sucede en un domicilio, necesitamos que un juez lo autorice. Lo dejo ahí. Bueno, otra medida de investigación, los registros de dispositivos de almacenamiento masivos de información. Estos son los que han venido a sustituir a los documentos tradicionales. Tenemos los documentos de toda la vida, en papel o similar, que podemos leer directamente, que no necesitan una máquina, y luego tenemos todos los documentos que necesitan un traductor mecánico, que es la máquina, que traduce. Para que nosotros podamos entender, para que yo ahora mismo y ustedes puedan entender lo que aparece en pantalla, lo que está haciendo el ordenador es traducir el lenguaje de ceros y unos, lo está traduciendo a un lenguaje que comprendamos, en este caso el castellano. Bueno, pues ahora, aunque seguimos teniendo documentos tradicionales, soporte papel o similar, tenemos una gran pléyade de instrumentos que son documentos electrónicos. ¿Cómo se registran? Esos se llaman dispositivos de almacenamiento masivo de información. Son los pinchos o los USBs, son los DVDs, son los CDs, cualquier dispositivo, cualquier ordenador, cualquier smartphone. Todo eso es un dispositivo. Y hay que ver toda la información, cómo se descarga y cómo se hace de una manera que la cadena de custodia nunca se pierda. Se tiene que hacer una clonación de ese dispositivo y a partir de esa clonación vamos a hacer todos los movimientos para que siempre al final podamos comparar esa clonación, esa copia perfecta, con el original y ver que no ha sido alterado. Y además tenemos que garantizar la cadena de custodia. Bueno, pues todo esto aparece en la nueva ley de enjuiciamiento criminal para investigar con garantías. Y luego están los registros remotos sobre equipos informáticos. Los registros remotos sobre equipos informáticos han servido para muchos tipos de fraude informático, para muchos tipos de phishing, especialmente para un tipo de phishing que se llama farming, a través del cual lo que se hace es engañar al ordenador. Lo que hace el ciberdelincuente es, aprovechando una vulnerabilidad de mi sistema informático, introducirme un virus, también llamado caballo de Troya, se introduce dentro de mi ordenador y le va dando información de mi equipo y mis claves, mi palabra de paso, mi usuario, va dando todo ese tipo de información a quien tiene el control remoto de mi ordenador. Entonces, yo creo que soy quien tengo el control, pero en realidad el verdadero control lo tiene la otra parte, porque la otra parte sabe que yo estoy controlando y haciendo cosas, pero yo no sé que la otra parte lo está haciendo. Con lo cual tenemos al cibercriminal metido dentro de nuestro ordenador y nosotros no lo sabemos. Ahora la policía va a poder hacer eso mismo. Va a poder hacer lo mismo para determinados crímenes, va a poder introducirse. Es decir, no tenemos que anunciarnos e ir a casa del delincuente, anunciar con nuestra presencia que estamos allí y entrar y llevarnos su ordenador y examinarlo. Lo podemos hacer sin su consentimiento, siempre y cuando el juez lo autorice. Entonces, sin su consentimiento y sin su conocimiento, obviamente, él va a seguir utilizando el ordenador pensando que nadie sabe lo que está haciendo y, sin embargo, la policía lo sabrá. Vamos a ver esto con un ejemplo práctico. Si se deja. A ver. Ahora. Y aquí tenemos al investigado. El investigado está teniendo una conversación con su socio en el crimen, su socia en este caso. La policía tiene el control remoto de su ordenador.
y de la cámara también. Entonces, ahí en la conversación están hablando de un paquete que tiene que recibir. Está diciendo que está esperando la llamada, dice en qué teléfono espera esa llamada con referencia a un paquete que tienen que entregarle. Dice que está llamando desde un café de internet y le dice, mándame los documentos, por favor. Le dice la socia al objetivo, al investigado. El investigado empieza a mandar copias de ficheros desde un contenedor donde están encriptados. En el momento en el que él los va a mandar, van a ser accesibles también para la policía. Pues la policía también va guardando esa información. Entonces vemos que con este registro remoto de ordenadores, esto puede ser también la puerta para otro tipo de intervenciones, para otro tipo de medidas de investigación. Por ejemplo, en este caso, para una interceptación de comunicación telefónica, porque se ha dicho que se va a llevar a cabo una comunicación en un teléfono en concreto, con lo cual podemos intervenir, pedir la intervención ya de ese teléfono. Más o menos así es como funcionaría. Junto con estas cinco medidas, que son las medidas fundamentales de investigación tecnológica introducidas en la nueva ley de enjuiciamiento criminal, tenemos una medida de aseguramiento, una medida cautelar fundamental, que es la orden de conservación de datos. La orden de conservación de datos es una medida que complementa a otra que ya teníamos en derecho español, que es la retención obligatoria de datos. Desde el año 2005, tienen obligación las operadoras de telecomunicaciones de retener durante un año todos los datos de comunicación, lo que se llaman datos de tráfico. Tienen obligatoriamente que hacerlo. Es una medida antieconómica que cuando se solicitaba antes de que existiera esta ley no lo quería hacer nadie, pero ahora están obligadas a hacerlo. Esto nos obligó una directiva europea. Entonces, esos datos se almacenan un año y al cabo de un año ya se pueden liberar. O sea, si la investigación empieza un año y un día más tarde, la operadora de telecomunicaciones ya no tiene obligación de mantener los datos. Bueno, esto era lo que era la retención de datos, así, digamos, en genérico, datos de tráfico. Es decir, no de contenido, no el contenido de las conversaciones, sino los datos de tráfico, entre qué personas estaba hablando, en qué momento y desde qué sistemas, lo que se llaman logs o datos de tráfico. Lo que tenemos ahora, lo más novedoso, es la orden del artículo 588 OCTIES. Es la orden de conservación de datos. Esta es una orden mucho más específica, porque esta orden es para una investigación en concreto. Entonces, para una investigación en concreto, y entonces ya no son solo los datos de tráfico, son los datos de tráfico más el contenido de las conversaciones. Contenido de las conversaciones. Así como la otra era para durante un año, aquí solamente para 90 días, 90 días prorrogables hasta otros 90 días, hasta 180. Y aquí, además, en la anterior, la retención obligatoria de datos, que sigue vigente, solo eran las operadoras de telecomunicaciones las que tenían que retener estos datos. Sin embargo, en esta medida de aseguramiento nueva, es cualquier persona física o jurídica la que está obligada a permitir esta medida de aseguramiento. Así, el artículo que tenemos a continuación lo dice así. Dice, el Ministerio Fiscal o la Policía podrá requerir a cualquier persona física o jurídica conservación y protección de datos o informaciones concretas incluidas en un sistema informático de almacenamiento que se encuentren a su disposición hasta que se obtenga la autorización judicial. Es una congelación de datos. La policía ni el Ministerio Fiscal se van a poner a hurgar en esas conversaciones, pero sí que pueden decir, pueden ser importantes para una investigación que se congelen. Entonces, se congelan, después el juez, si autoriza la intervención, ya se podrán examinar. Como decía antes, los datos se conservan durante un periodo máximo de 90 días, prorrogable una vez más o hasta que se autorice la cesión. Y el requerido tiene que prestar su colaboración y tiene que guardar secreto del contenido de esta diligencia. Para concluir esta primera parte, pues podemos decir que el cibercrimen es un gran problema y que se extiende muy rápidamente, que como es un gran problema y se extiende muy rápidamente, y de eso no tenemos ninguna duda, realmente no se puede dejar exclusivamente en manos de los políticos ni en manos de los legisladores, sino que toda la sociedad en su conjunto
cada uno desde su, digamos, su ámbito de actuación tiene que ponerse a trabajar para poder atajarlo. Y para luchar con ciertas garantías contra el cibercrimen, por un lado hay que prevenirlo y luego por otro lado hay que perseguir a los culpables y hay que perseguirlo con leyes que estén puestas al día. Es complicado porque todo lo que tiene que ver con la informática va extraordinariamente rápido y es difícil mantener las leyes al día, pero lo que no se puede hacer es tardar tanto en legislar y que nos encontremos pues con muchos ordenamientos jurídicos en los que es muy difícil poder hacer un montón de investigación porque la ley se ha quedado muy atrás. Elvira Tejada de la Fuente, que es la fiscal coordinadora para la delincuencia informática en España, decía en un escrito que ha publicado hace muy poco que el gran desafío al que nos enfrentamos ahora es el de aprovechar la potencialidad que ofrecen las nuevas tecnologías para la investigación criminal, pero respetando al mismo tiempo los principios del Estado de Derecho. Es decir, vamos a utilizar las armas que utilizan desde hace tiempo los ciberdelincuentes, pero vamos a hacerlo desde el lado bueno y vamos a hacerlo respetando, que es verdad que eso nos va a cortar las alas muchas veces, pero lógicamente el proceso penal tiene que estar hecho a la medida de las personas y tiene que respetar a las personas y la dignidad de las personas que se respeta cuando respetamos sus derechos fundamentales. Eso sí, yo creo que no hay que tampoco que sobredimensionarlos, pero sí que tienen que estar en su justa medida y podrá haber investigaciones que sean nulas porque esos derechos no se hayan respetado, pero que nunca sea porque no están regulados. Es importante luchar desde todos los ámbitos posibles porque, al fin y al cabo, es el único modo que tenemos de evitar un poco la proliferación del cibercrimen y estamos todos en el mismo barco. Por lo tanto, es importante que nos conciencemos y cada uno desde su ámbito pues pueda luchar de la mejor manera posible.